Y este es su caso, una de las arterias coronarias, es decir, de las cañerías que llevan sangre al músculo del corazón, está ocluida desde hace años en algún punto. Esto quiere decir que la sangre cuando llega ahí no es capaz de, llegar, de avanzar más. En estos casos generalmente lo que ocurre es que la sangre a la parte eh, más distal de esa obstrucción llega desde otras arterias. Pero el flujo no es igual que si la arteria estuviese eh, desobstruida. Estuviese limpia y no tuviese esa oclusión. En algunos casos es razonable intentar eh, tratar esa oclusión de manera que, para decirlo de una forma sencilla, consigamos desatascar la arteria. Cada vez hay técnicas que permiten hacer esto de una forma con más eficaz y, y con menos riesgo. Si a usted le han recomendado esto, lo que van a hacer es un cateterismo y eh, en aprovechar ese cateterismo para buscar algún modo de desocluir esa arteria. Esto es parecido a una angioplastia normal y lo más probable es que metan un, una guía muy fina, un alambre muy fino, a través de la oclusión, luego inflan un balón ahí y probablemente terminen poniendo un tubo de malla parecido a, al muelle de un bolígrafo. ¿Sí?